Bueno, buenos días. ¿Qué tal? En primer lugar, felicitar a los premiados, porque esto sí que ha sido un verdadero premio con tanta gente que se ha presentado. También agradecer a CTO la oportunidad de poderos explicar el contenido de, de lo que es la especialidad de enfermería del trabajo y contaros un poquito de qué es, de lo que se trata. Voy a intentar ser lo más expuesto posible y explicároslo de la forma que sea más cómoda, que mejor se pueda entender. Muchos de los que habéis estado dando clase conmigo, pues bueno, ya sabéis contenidos de asignatura, de qué trata, pero aún así os puede servir un poquito de recuerdo el que os cuente cuáles son las parcelas de la prevención, a qué se dedica, en qué área se trabaja, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, esta primera diapositiva yo la verdad es que tenía pensado dejarla para un poquito más tarde, pero siempre dicen que lo primero es lo que mejor se recuerda. Y lo mejor que se puede recordar de la enfermería del trabajo son las ventajas. ¿Qué ventajas tiene esto de la enfermería del trabajo? Nos salimos ya del ámbito hospitalario y nos salimos un poquito de lo que es el contenido curricular de la carrera de enfermería. Por una parte tenemos una diferencia con lo que sería la enfermería hospitalaria o de centro de salud, de cualquier sitio de estos, de urgencias. Por una parte tenemos los horarios. Contamos con unos horarios distintos, generalmente, en el 90 y tantos % de las ocasiones, a lo que son los horarios normales de hospital. Esto ahora, pues, sois jóvenes, poco menos que yo, y pensaréis, bueno, esto no me da igual, no hay problema y tal. No os quiero contar la carita que se os pone cuando el 24 de diciembre por la noche decís, me voy al hospital de guardia. Es, la verdad es que es el mayor castigo que se puede sufrir. Horarios. Los horarios son horarios de lo que es un centro de trabajo. Lunes a viernes, normalmente jornadas intensivas. Y contáis además con unas condiciones de autonomía porque sois un elemento aislado de lo que son la actividad productiva de una empresa. No es un hospital que se dedica a atender pacientes. Vosotros os dedicáis a atender población sana. ¿De acuerdo? Las empresas os dan, suelen dar autonomía, salvo en casos de control de absentismo, etcétera, etcétera, para que podáis trabajar, podáis distribuir vuestro trabajo de la forma que queráis. Con lo cual, eso es uno de los factores de satisfacción laboral más importantes. Por otra parte, económicas. La remuneración suele estar en condición de los convenios colectivos de cada empresa. Pertenecéis, en muchos casos, a la parte de ejecutivos de empresa. Por tanto, la remuneración también es, suele ser mejor que lo que sería dentro de un hospital, ya no quiero decir privado. Otra condición muy importante, tened en cuenta que están reguladas una cosa que se llama unidades básicas de salud. En cristiano, las enfermeras del trabajo que tiene que haber para una población determinada. Se estima que en las unidades básicas de salud que tiene que haber para la población española son de 14.000 unidades. Hay registradas a día de hoy en las 17 comunidades autónomas 8.000 enfermeras del trabajo. Por tanto, hay una demanda de 6.000. Oferta-demanda, la verdad es que es fácil de entender que la capacidad de trabajo es bastante grande, la posibilidad de trabajo. En cuanto a creatividad e independencia, fijaros una cosa, la carga de trabajo durante los últimos años y progresivamente ha ido variando de ser predominantemente física a ser mental. Tened en cuenta que una unidad básica de salud está formada por un médico del trabajo y una enfermera del trabajo. También tenéis que entender que los médicos en el contenido curricular de su carrera no tienen asignaturas de psicología que se dediquen a conducta, mientras que en enfermería es uno de los bloques prioritarios. Por tanto, es un campo muy abierto de cara a la enfermería. Es decir, la enfermería cada vez va a ser más preponderante en salud laboral. Esa creatividad y esa independencia os permite diseñar vuestros propios planes de trabajo.
y eso es algo que es muy interesante. Lo normal es que coincidáis simplemente con un médico, médico y enfermera. La relación no es la misma que se puede tener en un hospital. Básicamente porque somos dos y entre dos nos tenemos que repartir el trabajo. Ya no son labores de enfermería y labores de medicina, sino que tenemos que formar equipo. Y aquí sí que se forma equipo de verdad. Y eso es muy interesante, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto en cuanto a las bondades. Yo quiero que os acordáis de esto más que de lo que viene a continuación. ¿Cuáles son las leyes que llevan esto? Bueno, pues hay unas leyes fundamentales, por si alguien quiere echar mano de ello, quiere ampliar y ver más cosas. La ley fundamental es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, del año 95. A continuación se podría decir que la puesta en práctica es el Reglamento de Servicios de Prevención, que es del año 97, dos años después. También tiene mucha influencia la Ley General de Seguridad Social, sobre todo en lo que son denominaciones de accidente de trabajo, enfermedad profesional, etcétera, etcétera. Y luego hay un documento que es el Real Decreto 843/2011, que es el Acuerdo de Criterios Básicos sobre la Actividad Sanitaria de los Servicios de Prevención. Pues si alguien quiere por ahí anotárselo para mirarlo, a qué se dedica mayoritariamente la actividad sanitaria de un servicio de prevención. Todo esto está en vías de evolucionar o de cambiar. Ya os he dicho que ese cambio evolutivo de carga de trabajo física a mental va a hacer que muchas de estas leyes haya que modificarlas. Por tanto, simplemente nos sirve de referencia, pero las ampliaciones van siendo constantes. ¿De acuerdo? ¿Qué especialidades son las que hay dentro de la salud laboral? Pues dentro de la salud laboral, dentro de la prevención, hay cuatro especialidades. La primera de ellas es seguridad en el trabajo. Esto lo cuento porque los que han estado en clase conmigo se los suelo aclarar mucho, para que diferenciéis mucho a qué os vais a dedicar, qué es lo que hace enfermería del trabajo. Seguridad en el trabajo es de técnicos de prevención, es una especialidad técnica, y se dedica a todo lo que es prevenir accidentabilidad, siniestralidad laboral y prevención de accidentes. ¿De acuerdo? Higiene industrial se dedica a todo lo que es las condiciones ambientales de los puestos de trabajo, lugares de trabajo. Entonces, hospitales, como es en calle, como si es en naves industriales, donde sea. ¿De acuerdo? Ergonomía y psicosociología aplicada son dos especialidades que van conjuntas. Estas dos especialidades se dedican sobre todo a lo que es el bienestar y confort del trabajador, satisfacción laboral. ¿De acuerdo? Estas tres especialidades que os he dicho corresponden a los técnicos de prevención. Es otra profesión distinta. La cuarta especialidad es la de medicina del trabajo. Aquí es donde se englobaría la enfermería del trabajo. Aquí es donde estaríais vosotras y vosotros. Tenéis coordinación con los técnicos de prevención, pero su trabajo es, está separado del vuestro. No tiene nada que ver con el vuestro. ¿De acuerdo? ¿Dónde trabaja la enfermería del trabajo? ¿Dónde podéis trabajar? Bueno, hay tres tipos de servicios de prevención. Servicio de prevención propio, servicio de prevención ajeno y servicio de prevención mancomunado. El servicio de prevención propio es el que está dentro de las instalaciones de la propia empresa. Estáis inscritos y formáis parte de la plantilla de la empresa. ¿De acuerdo? El servicio de prevención ajeno es una empresa como una gestoría, una consultoría, que presta sus servicios a empresa, vende la prevención a las empresas. Y el servicio de prevención mancomunado es ese que se forma entre muchas empresas que se dedican a la misma actividad. Para que os sea más fácil entenderlo, un gran centro comercial con muchas tiendas, ¿de acuerdo? Luego hay una parte residual que se puede dedicar a labores de investigación, formación, Instituto Nacional de Seguridad y Higiene, en universidades, se imparte ya también salud laboral, pero es una parte más bien residual. Fundamentalmente son estas tres áreas en las que vais a trabajar. ¿A qué se dedica? Se dedica tanto lo que es accidentes como incidentes también. Tened en cuenta que enfermería del trabajo se dedica, forma parte de la labor preventiva. Es una actividad que basa su filosofía en la prevención, en prevenir que no ocurran situaciones. ¿Qué funciones tiene? Aquí me vais a perdonar que me ponga las gafas, que por coquetería no las llevo. ¿A qué se dedican los enfermeros y enfermeras del trabajo? ¿Qué es lo que hacen dentro de esos servicios de prevención? Bien,
se dedica a la realización de los exámenes de salud específicos, esos reconocimientos específicos que se llamaban antes, ahora se llaman exámenes de salud. Se dedica al estudio de enfermedades comunes del trabajador también. Tenemos que saber qué afectación tenemos para relacionarlo con nuestro trabajo, cómo le ha afectado el trabajo. También las alteraciones que se puedan producir en la salud, la evolución, lo que es el historial sanitario del trabajador. También se dedica a una valoración pormenorizada de trabajadores sensibles, más que embarazadas, sensibles. Sensibles serían minusválidos, menores y mujeres en periodo de gestación y lactancia. ¿De acuerdo? Nos dedicamos también a los primeros auxilios y a la atención de urgencia por accidentes de trabajo y por enfermedad común, ¿eh? La primera asistencia por ley sabéis que es obligatoria. También se colabora con el Sistema Nacional de Salud. Las campañas que se ponen a cabo a través del Ministerio pues también se llevan a cabo en un sitio muy, muy práctico, que son los centros de trabajo. Y también nos dedicamos, es una parte muy importante, una labor que lleva muchísimo, una proporción alta, una carga alta de trabajo, a la formación e información de los trabajadores en materia sanitaria. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí tenéis lo que son las distribuciones de las 14 plazas con las que nos ha premiado el Ministerio. Sin lugar a dudas, si los demás se quejan de que hay pocas plazas, pues en enfermería no os quiero ni contar, ¿no? 14.000 unidades básicas de salud hay que tener, a 14 por año. Me imagino que en el año 9.500 a lo mejor llegamos a cubrir las plazas que hay pendientes. Bueno, pues ahí tenéis la distribución que hay. Como podéis ver, Madrid no tiene nada, la zona centro. Las unidades básicas son hospitalarias, prácticamente todas. Y fijaros un detalle que quiero que se os quede también grabado. Hay un informe que está elaborado por Sodexo, que es una consultora de previsión laboral, que dice que el bienestar de los trabajadores estará en el centro de los empleos del futuro. Por tanto, es una inversión bastante rentable el meterse en el campo de salud laboral. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que se hace? Ya lo que es puramente la especialidad. ¿A qué se dedica? ¿Qué es esto? Bueno, lo tenéis en esa orden SAS, esa orden del Ministerio de Sanidad, 1348/2009. La duración de la especialidad es de 2 años. Se cursa durante 2 años. En cuanto al contenido, bueno, pues diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva, evaluación de factores de riesgo, determinación de prioridades en la adopción de medidas preventivas y vigilancia de su eficacia, información y formación a la población trabajadora, prestación de primeros auxilios y planes de emergencia y vigilancia de la salud, que es otra parte bastante fuerte dentro de lo que es el contenido de la labor de enfermería del trabajo. ¿Cómo se hace eso? Lleva una parte teórica de un 10-15% del total de la formación y es una formación tutorizada, por supuesto. ¿Cómo se distribuye? Bueno, pues en atención especializada se está durante 5 meses y medio. Urgencias hospitalarias y extrahospitalarias de carácter general, 1 mes. Urgencias traumatológicas y rehabilitación, 1 mes. Neumología, cardiología, dermatología, neurología, 2 meses. Puede variar un poquito con respecto, dependiendo de la unidad básica que sea. Medicina preventiva, 1 semana. Creo que es algo escaso, pero es lo que dan esos 2 años de formación. Oftalmología y otorrinolaringología, 3 semanas. Radiodiagnóstico, 2 semanas. Formación en atención primaria, 1 mes. Formación en servicios de gestión administrativa, 2 semanas. Formación en servicios de prevención, 12 meses. Y eso es todo. Si luego tenéis alguna duda, alguna pregunta, estaré para aclararla. ¿De acuerdo? Muchas gracias. También increíble, ¿no?, que se quiera apostar por la salud laboral y eso.